Presidente, deje de mentir. Es lo que hace pocos días dijo el banquero prófugo Roberto Isaías al presidente Correa. Lo invito a probar las falsedades que ha dicho en su cuenta de Twitter sobre una supuesta reunión con su ex ministro Carlos Pareja Giannuzzelli. Eso no ha ocurrido jamás. Usted es un mentiroso. Escribió Roberto Isaías, el banquero que destruyó el país. Tiene que probar estas falsedades, dice. Janet Inostroza, entrevistadora de Teleamazonas en la ciudad de Miami con Carlos Pareja Giannuzzelli a finales del mes pasado. Los periodistas de Diario Expreso, con el mismo prófugo y en el mismo lugar. Ahora veamos esta perla. Roberto Isaías, hablando desde la ciudad de Miami en una entrevista para el Diario de las Américas. ¿Se nota algo en común? Claro, todas las entrevistas se realizaron en el mismo lugar. Carlos Pareja Giannuzzelli con Teleamazonas y Diario Expreso en la misma habitación donde a mediados del año pasado estuvo Roberto Isaías dando una entrevista para criticar al gobierno. La misma habitación, la misma cortina, la misma lámpara, la misma pared, los mismos detalles, el mismo lugar. ¿Será coincidencia la decoración o es la simple confirmación de que un prófugo de la justicia como Carlos Pareja Giannuzzelli, quien recibe a los periodistas, está vinculado con los Isaías? ¿Acaso no es el mismo lugar donde siempre habla Roberto Isaías? Es el rincón que ocupa con frecuencia estos banqueros prófugos para usar a sus medios. Desde aquí han hablado varias veces los Isaías, su abogado, Jorge Zavala, y ahora, Carlos Pareja Giannuzzelli. Y el propio Roberto Isaías confirma que se trata del mismo lugar. Estas fotos son de un hotel en Miami. Hicimos un video en junio del 2016. La misma suite superior de los Isaías y la misma suite superior de Pareja Giannuzzelli. El mismo lugar. El Hotel Hyatt en Coral Gables, hotel ubicado en la misma calle, apenas a 9 minutos del edificio donde laboran los Isaías. Aquí funcionan varias de las empresas de los hermanos Isaías. Y aquí trabajan diariamente los hermanos Isaías. Entre las empresas que administran hay dos que llaman la atención, Spanish Cable Network y Pacific Cable Television, compañías de televisión de paga. Otras empresas que funcionan aquí son Batán Miami, Pacif Condos, Somos TV, W Real, entre otras. Esta es la avenida Brickell Avenue. Y Janet Inostroza de Teleamazonas reconfirma lo de Roberto Isaías, que se trata del mismo hotel donde dan entrevistas los Isaías y donde Inostroza fue citada para la entrevista de Pareja Giannuzzelli. Queda en evidencia que aquí todo fue preparado para el show, con cuestionario incluido y entregado previamente a los periodistas. Van a ver ustedes una coincidencia de los nombres que les di, ahí que están en la ayuda de memoria, ¿no? Pareja Giannuzzelli miente en todo. Dice que alguien del gobierno le advirtió para que salga del país y por eso fugó el 28 de septiembre. Yo salí un miércoles 28, las llamadas del lunes 26 y del viernes anterior. Ahí ustedes van a saber quién fue el que me dijo que salga del país. Falso. La justicia revisó las llamadas y una vez más comprobó que miente. Pareja Giannuzzelli salió del país el 28 de septiembre, pero desde el 25 apagó su celular y durante 3 días no recibió ninguna llamada. Aquí, el registro judicializado de su teléfono. Es más, él mismo se contradice, pues en una carta remitida al presidente le anticipa que saldrá del país a ver a su hijo. Pareja Giannuzzelli, la flamante pieza de los hermanos Isaías para desestabilizar al gobierno. Hoy, con la complicidad de ciertos periodistas que intercambiaron la ética del oficio por la pura politiquería.